Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene nuestro encuentro con el libro del Eclesiástico, en esta primera lectura, tiempo de Adviento, tiempo que nos preparamos a la venida del Señor, Peñandellara o Usé, a Peñandellara o Moisés, a Yepa Pejoga, Peñandeñame, Peñandecorazopube, Peñandeapituume, Peñanderecobebe, Peñanderogapupeco, a Peñandenetame. Entonces, queridos hermanos, escuchemos, estemos atentos a la voz y a la gracia de Dios. Surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Así entonces continúa este libro del Eclesiástico, queridos hermanos, y que nos anima a mirar nuestro camino de salvación. La Pepico hace nos apereco, sino una síntesis de toda la Biblia, a bebelear al libro del Eclesiástico. A Beñaneña Hendú, ¿quién era Elías? El-li-ya. Yahvé es mi Dios, eise ubea. Elías, eise ubea. Yahvé es mi Dios. Aubea eise ina ñande, ñañepiambaite, haya epiñande yaran ave. Dios es verdaderamente el que dirige mi vida. A Hendú peñande yaran yerurea se. Aupeisa dice, aquí te compara la fuerza de Elías como el fuego que quema todo, que arrasa todo. Y ahí tente ahí, ñan de allí, bañan de uriré, peñan de yara, el yaguere, cojan guaycha, peñan de conazo, pube, ese ardor, ese fuego interior que pueda arder en nosotros y nos anime y nos entusiasme para quemar todo lo negativo y sobre todo para ofrecer lo mejor, lo más lindo de nosotros en la construcción del reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.